Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Medicarte, el arte de ejercer la medicina, tu canal de YouTube. Te invito a suscribirte si no lo has hecho, a comentar, a preguntar, para sugerir también nuevos temas como el del día de hoy, que es acerca de faloculturismo. Y me dirán, ¿qué es eso, doctor? Es el conjunto de técnicas de Manuelita modificada para lograr, según dicen algunos, el aumento de nuestro amiguito. Pero también esto puede repercutir en una mejoría de la potencia y retardar los tiempos de eyaculación. Así que, ¿activaste la campanita? También comparte esta información que vamos a empezar con Medicarte, el arte de ejercer la medicina. Hablar de faloculturismo implica técnicas, implica habilidades manuales de autoejercicio de la función erótica, la masturbación. Esto tiene su finalidad, ya que, como sabemos, nuestro amiguito, sin ser un verdadero músculo, tampoco un hueso, pero que tiene la particularidad de crecer, también de partirse, si no tenemos una buena relación sexual, él también tiene unas células penianas susceptibles a aumentar el tamaño. Alejado de lo que es la erección, que es un fenómeno vascular netamente, donde se llena de sangre a través también de testosterona, las hormonas, también de la actividad neuronal. Harina de otro costal. Las células penianas tienen la capacidad de aumentar su tamaño cuando se estimulan. Es por ello que cuando no tenemos relaciones sexuales o el autoejercicio, de modo continuo y mantenido en el tiempo, el pene tiende a disminuir su tamaño. También esto se explica porque no hay esa retroalimentación positiva de lo que es la descarga de óxido nítrico que estimula la testosterona y hace que nuestro amiguito esté más rozagante. Ahora bien, si sabemos que esto sucede, podemos valernos y podemos decir, bueno, doctor, si yo me doy muchas veces, ¿puedo aumentar el pene? En teoría pudiera ser. Pudiera ser porque simplemente estás estimulando que el tejido se mantenga vivo, se mantenga irrigado y estás aumentando lo que es la producción, el tamaño de las células penianas. Ahora bien, ¿qué es un faloculturismo? Existen dos grandes grupos de ejercicios del faloculturismo, que es el jerking, que es para extensión del miembro, para alargarlo, y están los ejercicios de Kegel, que son para potencia y fortalecimiento del piso pélvico. Entre ellos hay ciertas diferencias, que es de las que vamos a conversar. Hablar de jerking implica extensión, elongación de los ligamentos que suspenden el pene y por tracción, entre comillas, poder lograr la mayor longitud. Esto es una verdad a medias. Un jerking no te daría el crecimiento del pene. Hay que ser serios, hay que ser responsable en esta información. Mucha gente se vale de algunos artefactos como son los extensores, las bombas de vacío, para lograr la complementariedad de lo que es los ejercicios de jerking. Si bien es cierto, hay estudios, y estos son los resultados son controvertidos, que te dicen que podemos aumentar entre 0.8 y 1.2 centímetros utilizando la combinación de este tipo de ejercicios más los extensores, también es verdad que aumenta la posibilidad de rupturas, micro rupturas de los tejidos del pene por mal uso. De igual manera, pudiera, si yo tengo una bomba de vacío continua y no sedar los ejercicios, pudiera estar en presencia de una condición que se denomina fuga venosa, que es por micro rupturas de la primera capa de los vasos. Así que esto pudiera traer perjuicios y no beneficio. Es por ello que es importante entender que el individuo que inicia la actividad del faloculturismo debe tener supervisión de la misma para poder controlar algún tipo de lesión de las estructuras, tanto de cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, así como las estructuras vasculares, porque si hay una fuga venosa podemos lograr la erección, pero luego se me va a caer, simplemente porque hay eso, la extravasación de la sangre, y esto hay que tener mucho cuidado. Hablar de Kegel, que son ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, hay que tener el pleno conocimiento de dónde están. Hay trucos para poder identificarlo. Ojo con esto que voy a decir. Nosotros lo podemos
identificar cuando frenamos la micción, cuando estamos orinando, frenamos el chorro. Esa sensación, bueno, ahí están los músculos, los pubococcigios. ¡Uy! Estoy. Igual cuando defeco y paro. Pero esto no debe ser el momento en que tú los vas a practicar. Porque si no puedo traer algún tipo de complicación bien infecciosa de la dinámica evacuatoria. Luego de que los identifiquemos, vamos a buscar otro tiempo del día, que son ejercicios básicamente para contraer nuestro piso pélvico y para relajarlo. Empezamos primero contrayendo 5 a 10 segundos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos por esos mismos 5 a 10 segundos. Hasta hacer tantas repeticiones, entre 15 y 30 repeticiones. Al principio lo hacemos poquito, luego vamos aumentando hasta llegar 20 a 30 segundos de contracción y relajación. ¿Qué hace esto? Esto no solamente me va a fortalecer el piso pélvico, que se traduce en una menor incidencia de una incontinencia urinaria, pueden ser utilizados para hombres, para mujeres, mejoramiento de la potencia sexual y retardo de los tiempos de eyaculación, porque tengo mi pleno control. Recordemos que en el caso particular de la eyaculación hay dos tiempos. Uno es el periodo de inminencia eyaculatoria. Es decir, tengo las ganas, tengo el cosquillito. En ese momento, si yo tengo buen dominio del piso pélvico, yo puedo frenar. Freno en absoluto y retardo la eyaculación. Ahora, el otro momento, que es el punto de no retorno, ahí no puedes ni mamarito, ni que se te baje San Pedro y te agache el dedo, no vas a poder controlar, te vas a ir. Ya que se está riendo, pero ¡puf! Terminas y ahí el churrucuchiques, el splash, porque no lo supiste controlar. Entonces, esto es una buena herramienta. Nosotros en consultorio le podemos decir al hombre, bueno, valte de esto para retardar lo que es la eyaculación. Esto en caso de que sean casos moderados o leves de eyaculación rápida. Porque incluyendo con los medicamentos que uno coloca, hay que mandar a hacer este tipo de Kegel, como también otro tipo de ejercicios que lo hablamos en otro episodio. Vamos a valernos del señor Plátano, el Mr. Banano. Supongo que estamos acá, ¿ok? Vamos a comprimir nuestra pubis, ¿ok? Y vamos a extender. Extendemos. Esta extensión, de modo continuado, estamos hablando de que son minutos mismos de práctica, en teoría hace que haya un desencajamiento, una elongación del ligamento que suspende el pene. Estamos en esto. Hay gente que utiliza los extensores, que son unos aparatos para poderlo llevar aún más. Desde el punto de vista, esto yo siempre doy algo, porque hay que hacer la supervisión, porque uno, dependiendo de las dimensiones del miembro y también del panículo adiposo, uno puede modificar esto. Uno dice, bueno, a él le hace falta más la extensión, a este le hace falta más el grosor, porque eso sí se ha demostrado, el faloculturismo aumenta grosor, aumenta turgencia, mejora potencia y retarda tiempos de llegada. Podemos hacer ejercicios de faloculturismo de compresión, ¿ok? Y vamos comprimiendo. Otro es, hacemos como una especie de ordeño, donde es una extensión más una compresión. Y también no olvidar lo que es el perineo. Colocar acá, hago acá, aprieto y aflojo. Es como un Kegel indirecto. ¿Por qué? Porque yo estoy forzando de modo activo la musculatura pélvica. Esto hay que hacerlo alrededor de 3 a 4 veces por semana, dedicarle, ocuparse alrededor de unos 15 a 30 minutos. Y me dirán, doctor, ¿y si eyaculo? La idea es no eyacular siempre, porque también esto te va a permitir cómo tú controlar ese punto de sensación inminente de la eyaculación para poder retardarla. Porque si te corres y si te estás tocando menos de 3 o 2 minutos, sigues haciendo el círculo vicioso de la eyaculación rápida. Entonces, mis hijos, eso. Ahora, que después que tuviste tus 15, tus 30 minutos, te provocó, dale, te corre, libre, espontáneo y sin control. Pero, ¿qué pasa si nosotros también podemos ayudar a mantener esa eyaculación? Que en la próxima tenemos más volumen eyaculado. Aumenta nuestra cantidad espermática. Y si también nosotros entrenamos nuestra pelvis con estos ejercicios, nosotros podemos obtener orgasmos como hombres sin la eyaculación.
que es lo que nos permitiría abrir la puerta de ese grupo selecto de hombres multiorgásmicos, que sí puede haber. ¿Cuál es el truco y cuál es la diferencia de un hombre con un solo orgasmo y un poliorgásmico? Es la eyaculación, la llegada de la eyaculación. Porque todos los hombres, cuando llegamos, nos cae el periodo refractario. Y un periodo refractario va a depender entre minutos, horas e incluso días entre hombres y hombres. ¿Qué es un periodo refractario? Es después de la eyaculación, cuando no hay la nueva erección. En algunos hombres es más corto ese tiempo, pero en otros es más largo. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros aprendemos a obtener esa sensación de máximo placer, que es el orgasmo, que se interpreta como una satisfacción máxima, que es con las tetillas turgentes, el aumento de la respiración, la contractura de los músculos intrapélvicos, pero no eyaculamos, podemos llegar al siguiente orgasmo. Ahora, si nos corremos, triste. Entonces, eso se puede hacer con estos ejercicios, también valernos de la respiración, de técnicas como el sexo tántrico, etcétera, etcétera. Pero sí se puede. Ahora, esto también puede ayudar a las mujeres con un Kegel. Mira, faloculturismo pélvico femenino, sí los hay, que son el Kegel. ¿Okay? Podemos valernos también de las bolas chinas, algunos pesarios colocados en la vagina, que la mujer pueda, así como lo estoy haciendo yo, poder mantener la presión de su pelvis, y esto nos ayuda a la incontinencia urinaria, nos ayuda también para mejorar lo que ella tenga el control en su pelvis y poder abrazar el miembro, lo que se llama la cangrejera, el pompoá, ¿okay? Que la mujer tiene el control de su pelvis porque lo tiene una pelvis fortalecida, y esto también me ayuda en el caso particular de la mujer a tener mayor probabilidad de un squirt, de un gushing, que es orina diluida, ojo, orina diluida, y lograr la eyaculación femenina, que sí la hay, a través de la estimulación de la próstata femenina, que no es más que ciertas glándulas que caminan alrededor de la uretra en la mayoría de las veces, otras veces entran dentro de la uretra femenina, y hay algunas que no la tienen, entonces no tienen la capacidad de eyacular. Yo me voy a despedir. Espero que estos breves minutos aquí con esta violencia afectiva, no vieron, esto fue un desastre, me imagino que va a haber un blooper. Me ha caído aquel backing gracias a ella. ¿Sí me veo, Vicente, acá? Sí. Maldita sea. Bueno, por eso la vamos a agarrar. No es que la quiero yo, que los amantes de los felinos me den un like, pero si quieres, dalo. Puedes comentar y te puedes suscribir. Ella te dice, bueno, suscríbete. Bueno, está Nandita. Espero que esto te haya gustado. Puntualmente, los ejercicios de faloculturismo deben ser individualizados, deben ser bajo supervisión para evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Alguna ruptura anatómica, incluso la fuga venosa, que te puede comprometer la erección. Entonces la gracia se me convierte en la morisqueta. Evitar a lo sumo, desde mi perspectiva, lo que son bombas de vacío y extensores. Desde el punto de vista de aquellos hombres que tienen faloplastia, se benefician mucho del faloculturismo. Y que te lo digo yo, que mi amiguito cada vez lo veo más grueso, ¿ok? Porque practico faloculturismo, pero no se puede usar bombas de vacío. Es nefasto para un individuo con faloplastia utilizar bombas de vacío porque pueden crear vicios de modelado. Los he escuchado en pacientes después a llorar al valle. ¿Qué es tratable un vicio de modelado? Sí es, pero es algo engorroso tanto para el paciente como para mí. Así que ese tip hay que entenderlo. Será hasta una próxima oportunidad. Yo sigo agarrando a esta violenta afectiva y, como siempre les digo, cuídense mucho, mis hijos, que el virus continúe en la calle.